Muy buenas tardes, muchas gracias por continuar con nosotros en Miss Frontera Latina 2016. Nos encontramos aquí con Charro y nos va a contar un poquito de cómo se siente él con las chavas aquí, con las candidatas. Oye, pues muy bien, fíjate que han estado visitando la cabina, ya van tres miércoles de Mises, como le hemos puesto a estos programas, que son todos los miércoles, no se los pierda, es de 4 a 6 de la tarde, todos los miércoles, y fíjate que pues han desfilado un buen ya de chicas candidatas para este gran certamen, y pues todos tienen su talento, todos han hecho ahora sí que un gran trabajo dentro de cabina, ya que ellas tampoco no tienen así mucha, algunas no han hecho ni pasarelas ni nada, cuanto menos estar en un programa de radio, así es que ellas han hecho un buen trabajo. Algunas sí empiezan un poco nerviosas, así, pero después, como pues uno también les tiene que dar la confianza, uno como conductor de la radio tienes que pues, tranquilas y todo eso, y eso les da más confianza a desenvolverse mejor. Y fíjate que pues han algunas hasta ya no me dejan ni hablar a mí, ya para cuando vamos a acabar el programa empiezan a hable, ok, ya mejor. Cálmense, por favor, pero no, todo muy bien. Y como te digo, todas muy guapas, hay mujeres muy hermosas. Y fíjate que ahora sí que esto, así como se llama el programa, digo, el certamen, Frontera Latina 2016, de todos lugares vienen, ¿no? México, Matamoros, vienen de Reynosa, vienen de Bronzeville, bueno, de todos lugares. Y fíjate, eso va a estar genial este 10 de septiembre, no se lo van a perder, ¿eh? Va a estar buenísimo. Oye, ¿qué piensas de las chavas? O sea, yo sé que hicieron unos talentos ahí en tu cabina. ¿Qué piensas de eso? ¿Cuáles talentos hicieron? Pues fíjate que va a estar muy, muy reñido porque hay algunas que cantan, algunas que bailan muy bien, algunas que bailan, ¿cómo se llama? Pop, algunas que bailan cumbia norteña. Una chava el día de ese miércoles dijo, no, pues, oye, ¿qué vas a hacer para el talento? Dijo, no, voy a bailar cumbia norteña. Dije, ¿what? Dije, wow. Algunas dijeron una poesía. Una chava, creo que se llama Cristina, de aquí de McAllen, también dijo una poesía. Bueno, ahí ahora sí un derrame de talento, pero genial. Así es que va a estar muy, va a estar muy reñido. Lo siento mucho por los jueces, Se la van a ver bien gruesa, bien difícil, pero todo muy bien, todo muy padre. Creo que y van a hacer un buen trabajo. Qué padre. Bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Tienes una favorita ahorita al momento o todavía no? ¿Tienes que esperar más para ver qué es lo que está pasando o cómo? ¿Qué piensas? Fíjate que son varias. Sí, como te digo, sí, para los jueces va a ser difícil, para uno como espectador. Y bueno, ya que también Latino Hit Radio y Latino Hit Revista somos patrocinadores, como patrocinadores y como espectador del certamen, sí hay varias que ya dije, wow, tiene la posibilidad de ganar. Y luego llegan otras otro miércoles y digo, ¿what? Creo que ella también tiene la posibilidad de ganar. Que está muy rendida la competencia, ¿verdad? Muy, muy, muy reñida. Así es que va a estar muy padre. No se lo vayan a perder. Es este 10 de septiembre. Creo que va a ser en Elsa, ¿verdad? En el Fine Arts a las 6. Open Doors, pueden llegar a la hora que ustedes gusten. Y vamos a estar ahí dentro de esperando a las candidatas a ver cómo, qué es lo que están haciendo, qué tienen preparado para usted. Pero vamos a preguntarle aquí a Charro, ¿qué son algunos de los premios que tienen para las candidatas o la finalista que gane? Fíjate que para la primer lugar, obvio, vamos a darle de parte de Latino Hit Radio, vamos a darle una entrevista para ella solita nada más, todo el programa, de hecho va a ser un miércoles. Y vamos a regalar todo un programa, y vamos a platicar con ella o que nos platique ella que todo lo que pasó con todo esto, con todo lo del certamen, su experiencia y todo eso. Y también los premios que se les van a dar, que van a estar buenísimos. Yo quería entrar, pero nada. Oye, y de parte de Latino Hit Revista le vamos a dar totalmente una página de la revista y que nos den una, claro, su foto y una biografía de ella y de algo que nos platique sobre ella. Una biografía, una pequeña biografía sobre todo eso. Bueno, pues mucho que padre. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que continúen con nosotros. Tenemos mucho más para ustedes. Bye, nos vemos. Thank you.
Welcome back to Miss Frontera Latina 2016. We're here with Juan Pineda, and he's going to tell us a little bit about himself and what he's doing here in set today. Hi, Ruby. How are you? Well, first of all, thank you for inviting me over to Miss Frontera 2016, which I believe is the second anniversary of Miss Frontera. And first thing I want to let you guys know is that we're taking pictures of over 25 models here today. We have a certain flow here within the studio that we're working with, so people can get to recognize the models a little bit more, get a little bit more feel of who they are with their profiles. The models, from what I understand, are going to be uploading these photographs onto their social media and social network there, so that way people can get to know them a little deeper. As far as myself, I can tell you that I've been doing photography for about 2 years now. Really love it. Went down the rabbit hole, and here I am. Cool, cool. So that's a little bit about him. Now, tell us a little bit about the portraits that you'll be taking today and what you look for in the model that you're shooting. Well, like I mentioned, the main purpose of this photo shoot is so the audience that's going to be attending the Miss Frontera gets a little bit more personalized for the models. So the idea within the shoots, we have three different photographers here today, including myself, basically is that what we look for in the models is that they're comfortable in front of the camera, they can connect with the public through the photograph, and let's see how it goes. Great, so there you have it, ladies and gentlemen, so we'll see how these pictures turn out. See you later.